Compañeros televidentes, el ex viceministro de Defensa y del Interior, Jorge Mario Itzman, quien llevaba además 8 años fuera de la vida pública, fue elegido como la fórmula vicepresidencial del candidato Juan Carlos Pinzón. Veo que el país va por el despeñadero, creo que la situación es delicada y por fin encontré y he encontrado una persona que yo admiro y respeto mucho porque me ha tocado vivirlo como colega en el gobierno, como un excelente ejecutor, un resolutor de problemas como es Juan Carlos Pinzón. Desde el momento en que Pinzón inició su carrera por la presidencia de la República, Itzman fue la opción número uno para la candidatura vicepresidencial. Les puedo afirmar hoy a los colombianos con total tranquilidad que si me eligen presidente y por alguna circunstancia el presidente no está, vamos a tener el vicepresidente Itzman, a una persona de talla presidencial y con una experiencia que ningún otro candidato a la vicepresidencia hoy tiene. Ningún otro candidato a la vicepresidencia tiene la experiencia que tiene el doctor Itzman. Tras el análisis de al menos 15 hojas de vida entre el sector público y privado, el Comité de Expertos para la Selección de la Fórmula Vicepresidencial llegó a la conclusión de que Jorge Mario Itzman es el indicado para ocupar el cargo.